Hola amigos, hoy vamos a hablar de Audio Technica, el modelo ATLP 120 USB. La verdad que mi experiencia ha sido increíble comparada con la otra tornamesa que tenía. Esto es un lujo, una maravilla. Yo no compararía con una MK2 de Tecni porque realmente no la tengo para comparar, pero en calidad y precio es algo increíble. Y pesa alrededor de 11 kilos, que eso es bastante bueno, ¿no? El peso y la solidez, aparte del regulador de altura y el anti-skating, ¿está? Uno de los grandes problemas que ha tenido todo el mundo con esta tornamesa es que tienen problema con el anti-skating, ¿no? Digamos que yo en este caso la tengo en valor 7, que es el máximo, y el recomendado es 2. Digo, en caso de una Technic lo usan más o menos en valor 2. Entonces hay que usarlo con una superficie lisa. Entonces para eso utilizamos un CD. Colocamos un CD, la parte lisa, y ponemos el brazo encima, ¿no? En este caso lo tengo en valor 7. Que digamos en esta tornamesa el valor 7 no son 7 gramos, sino que nos indica un valor de 0,7 gramos, a diferencia de otras tornamesas que debería ser 7 gramos. Entonces, como que el valor del peso no alcanza a ser definitivo. Supuestamente, no sé si es un problema de diseño o qué, pero todo el mundo tiene ese problema con la tornamesa. Yo, sin embargo, en caso de funcionamiento y todo, puedo decirle que funciona excelente y tiene una buena calidad de sonido, ¿no? En caso de que nosotros tendríamos que invertir un poco más, es recomendable comprar otro, digamos, otra púa y otro cabezal, ¿no? Diferente de alguna otra marca, ¿no? Los más usados son los Ortofon, Do M Red, Do M Blue, etcétera, el bronce y etcétera. Según el precio, más o menos la calidad, ¿no? O salvo que quieras un Ortofon Pro S o algo de eso para usar modo DJ, ¿no? Pero si querés para calidad de sonido, hay muchas marcas, inclusive Audio Technica tiene otros modelos mejores para tener un sonido un poco mejor al que trae. Igualmente suena excelente. Aparte, otra de las cosas buenas de esta tornamesa es que el plato es de aluminio, ¿tá? La carcasa es de plástico, ¿tá? Pero tiene en el interior, trae una plancha de metal que la hace que pese esos 11 kilos y sea más sólida para que no acople con los parlantes, ¿tá? Después acá tenemos el interruptor power, start stop y las revoluciones, ¿tá? Eso. Sé que mi cámara no filma muy bien, pero bueno. Hay muchos videos en internet hablando sobre esta máquina. Y acá tenemos el adaptador para los discos de 7 pulgadas, los chicos, digamos, que tienen el centro más grande. ¿Está? La tornamesa. Y otra de las cosas que, a diferencia de la Technic, es esta parte acá de la tapa, que la Technic tiene un huevito acá por el tema de la altura
esta parte, que en este caso este detalle está muy bueno porque no presenta ningún tipo de superficie levantada ni nada. Si quieres colocar algo medio liviano sobre ella, no te va a tener problema en ese sentido. Y la ventaja que trae cable USB en la parte trasera, si quieres conectarla a la PC y hacer un rip del vinilo que quieras, ¿no? La parte de la luz, etcétera, eso no cambia, es muy parecida a la MK2. Y después tenemos las patas, son muy buenas de goma, la parte de abajo, y es muy muy estable, apoya muy bien y sin duda que tiene una terminación excelente. Después acá tenemos esta parte, si queremos poner una cápsula diferente, con el pinito acá de la punta, el pinito, calza justo ahí el pinito y no se mueve. La verdad, una excelente terminación. Bueno, ahora hablando del problema del anti-skating. El anti-skating en este caso lo ponemos en valor 7. Según el fabricante, dice que para usarla en modo de DJI se usa el valor 0, pero para escuchar se recomienda un valor 7. Buscando información en internet, 7, digamos, era 0,7 gramos, a diferencia de las tornamesas anteriores que son 7 gramos. Entonces, el problema es ese del anti-skating. Vamos a aprender acá. Vean ustedes, con una superficie lisa. Yo en este caso uso un CD porque no tengo otra cosa para probar. Pero sé que hay discos que de un lado vienen virgen, digamos. Que es lo más mejor para probar. Pero claro, digamos, tampoco es lo mejor. Sino, es bueno también probar con un vidrio con un agujero en el centro, ¿no? Ojalá todos tuviéramos ese vidrio con el agujero en el centro, pero creo que se puede mandar a hacer. Y lo otro, porque qué pasa, el CD es totalmente plano, es como un vidrio, pero el vinilo a veces tan deforme. Entonces no, tampoco es muy recomendable usar un vinilo virgen. Tiene que estar en muy buenas condiciones para probar. Porque si ustedes ven, a veces los vinilos vienen deformados en los bordes, etc. Entonces en este caso en el valor 7 es el que más recomiendo. Miren lo que pasa. Tiende a ir hacia adentro, ¿no? Pero si lo ponemos en valor 0, valor 0 acá, valor 0. Valor 0. Va mucho más rápido. Entonces, yo recomiendo el valor 7. Supongo que no soy el único que tiene este problema. Ya he visto en internet que varios tienen este detalle. Pero realmente, como bandeja, tiene una excelente calidad, ¿no? Ahí va un poco lento, pero va para adentro. Ese es el detalle que notamos de este tipo de modelo, ¿no? Y bueno, prácticamente yo le diría que si van a invertir, van a quedar muy contentos porque en precio y calidad yo creo que no hay nada mejor que la Audio-Technica, ¿no? Porque hay otras marcas como Stanton y eso que he visto que no hay muy buenos comentarios en muchos modelos de Stanton, ¿no? Que no hay. Y bueno, esta es la Audio-Technica USB LP120. ¿Está? Y bueno, creo que una cosa es verla por video, ¿no? Y otra cosa es verla en vivo y en directo. Van a ver que
que la calidad de construcción es muy, muy detallada y muy buena. Bueno, si les gusta el video, suscríbanse.